que respondieron de cierta forma me causa más duda. Que no, no, ¿de verdad? Sigo estando. Voy a ponerles a chambear la mente, porque el video que están por ver hoy tienen que adivinar quién es el gay. La tendrá que adivinar al homosexual del grupo. ¿Será que la lo tienen que encontrar? ¿Tiene habilidades para detectar este tipo de personas? No lo sé. En el video. Ok, estamos preparados para juzgar. ¿Qué pase? A ver, que pasen. Que a ver. Esperemos no ofender a nadie, ni nada, todos son chistes. A ver. Bueno, me llamo Michelle, tengo 21 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo, tengo 23 años y soy programador. Allá va, ¿Michelle o Miguel? Me llamo Michelle, tengo 21 años. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo, tengo 23 años y soy programador. Bueno, yo soy Iker y tengo 25 años. Bueno, soy periodista deportivo. Hello, yo soy Tony, tengo 22 años, doy asesorías de entrenamiento y hago ropa también. Pero sin presumir. ¿Qué onda? Pues yo soy Mago, tengo 23 años y yo estudio psicología. Hago magia con cartas, monedas. ¿Eres mago? ¡Ay, sí, hace magia! Pero tu INE viene mago así. No, bueno, no, yo soy mago, pues, pero siempre dice mago profesional. Me dicen mago. Yo soy Eric, tengo 21 años y estudio ingeniería mecatrónica. Vamos a hacerles una serie de mecatrónica, preguntas. Va. Eso no creo que sea gay. ¿Cómo para identificar a la persona gay? Uy, no, no digas eso. No, no digas eso. Lo homosexual. Bueno, vamos a seguir. Ay, no, es que no quiero ofender a nadie. ¿Te llevas bien con tu papá? Güey, yo no me llevo bien con mi papá. Sí, me llevo bien. Sí, me llevo bien. ¿Sí? ¿Tienes buena relación y así? Sí, que es normal. Sí, yo también me llevo muy bien con mi papá. Es una gran persona y me llevo excelente con él. ¿Y si es un padre? ¿Será que lo dijo bien o lo dijo como para poder decir que sí tiene una buena relación con su papá? Nunca lo sabe. Que sí acepta y así. Nos quiere engañar. Pues, yo sí me llevo bien con mi papá, la verdad. ¿Qué? Valió verga. Yo me llevo bien. A veces hay roces de opiniones y de debates. A veces. Me llevo bien. Pues igual me llevo chido con mi papá, pero como que últimamente hemos tenido una mala racha. Creo que en este caso sería el papá de Centella. Hijo, yo creo que esa carrera de mago no me cuadra, ¿eh? Yo no, pues yo me llevo chido con mi jefe, sí. Qué padre, todos que se lleven padre. Ok, todos se llevan bien. Son hijos de su puta. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Misionero. A huevo. Aburrido. Yo creo que la persona arriba y yo abajo, al costadito. Normalillo. Okay. No sé. Podría ser el chico de la chaqueta beige. Podría ser. Pues yo la clásica, ¿no? De perrito, ¿sabes? Así de. Pero ¿quién es el perrito? Ya. Siento que soy huevón. O no sé si podría ser el de la camisa azul. Y me acuesto. Ya que hagan todo la chamba. Bueno, yo creo que yo no tengo una favorita. Me gusta irle como rotando, ¿no? Variedad. Yo sí. Variedad diversa. Pero una en especial que ella es como, esta está chida. Como que los dos de pie. Cabrón. Tirar las piernitas. No, pues a mí me gusta así de cucharita. Hace más íntimo el pedo. ¿Nos podrían enseñar, por favor, la funda de su celular? A ver. Uy, eso sí es verdad. Tu celular puede revelar mucha información. A ver. Ok. Vamos a enseñar, hay una calaca, güey. ¿Sí? Oh, una calaca. Modo serio. Uy, mira. Le presionas aquí y salen condones. Hétero. Ok, de basket. Pues esto está normal. No, espera. No dice nada. Sí, no tiene nada. Esto dice mucho. ¿Huele a cum? Ok, quiero ver cómo me saludan. ¿Te parezco atractivo? Okay. Quiero ver cómo comen. ¿Podrías también conocer a alguien por la forma en cómo saluda? Che. ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué onda, pa? Ah, okay. ¡Uy, sonó! Mira ese corte de la Lexis, es nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Eso sonido? ¡No! ¡No sonó! ¿Cómo estamos? ¿Qué pedo, Carmen? ¿Qué pedo? ¿Has estado? Ok, con abracito y manito de nuevo. ¿Por qué él no lo saluda? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¡Oh! Pues
ser una señal. Conozco así que hay hombres que también se pintan las uñas, pero no necesariamente sea por otra cosa, sino que nada más por algo meramente estético y porque se ve bien. Pues yo digo que las uñas hablan por mucho, güey. Es que no sé, yo sí me he pintado las uñas. ¿Alguna vez? Por eso, ya, o sea, es normal que se pinten las uñas, entonces uno no sabe. ¿Has jugado con Barbie? No. ¿Qué pinche pregunta okay, machista? ¿Y usted, caballero? Yo sí, eran las novias de mis Max Steel, entonces, ahí está. Yo la neta sí. No. ¿Pero no, por qué? Para nada, ni de un familiar, no. Así, ¿no? No. Yo sí, jugaba con lo que había, porque como pues soy pobre, pues no tenía. No, que yo te entiendo, yo pasé por eso. Sí, yo o sea, no tenía como que distinción, ¿sabes? A huevo, venimos de la lo basura. Que caía, no, yo también en fiestas familiares con primas y así. Con las primas. ¿Qué tipo de calzón usas? Boxer. O sea, el suelto es el boxer. Boxer normal. ¿Podemos ver? ¿Boxer normal? Yo ocupo boxer también normal del pegadito. Más pegadito. Yo igual boxers pegaditos normales. Es que te... Estoy entre este chico y este chico. Del pegadito. Más pegadito. Yo igual boxers pegaditos normales. Es que te agarran chido. Sí, te agarran chido. ¿Por qué quieres que te agarren chido? Ah, sí. Igual boxer aquí apretadito de lindo. A huevo. Pues yo creo que depende de la ocasión, ¿no? Como qué ocasión y así. Sí, ocasiones especiales, ¿no? Donde pues, quiero lucirme o me los van a ver, pues ya pues uso los chidos. Sí, porque si es una ocasión especial, no te vas a poner los boxers que tienen huequito. ¿Cuáles son? Unos son rojos y pues pegados, ¿no? Hay que presumir lo que hay, ¿no? Sí. ¡Y los rojos! Los boxers normalitos, los pegaditos. ¿Y tú? ¿Yo? Yo no uso, güey. ¿A dónde vas normalmente en una primera cita? A ver, ¿dónde vas? Va a los lugares de waffles de verga. Pues yo soy más sumiso, lo que me diga la otra persona. ¡Wow! Pues yo... No, señal. Todas las señales van hacia el amigo. Yo digo que al cine, o si no, a pasear a algún parque, o no sé. Pues yo creo que como... O pudo haberlo dicho para confundir también, aunque no tenía sentido si lo hubiese dicho para confundir. Es la primera cita, siempre importa la primera impresión. Y pues es como que acá los tacos de la casetita, una birria, rico, coqueto, pero no caro. Bien, me gusta. Rico, coqueto, pero no caro, me gusta eso. Café, en la primera cita, y a la segunda cita la otra persona elige qué quiere. Ok, ¿tú? Pues igual, pues a ir a comer, como no sé, pizza, sushi, o vamos por un café. Lo que le guste a la mami. Kanye West o Taylor Swift. No sabía que Kanye West y Taylor Swift podía ser una pregunta muy crucial, pero vamos a ver si de verdad funciona. Kanye West. No, no he escuchado mucho Kanye West, entonces me voy por Taylor Swift. Vigílalo, Pino. Vigílalo, sí. Vigílalo, chat. Ok, bien. Okay. Obviamente, Kanye. Pues Donda, Kanye. ¿No? ¡Ah! Ay, sí soy Swifter. ¡Swifter! ¡Ay, es Swifter! Ya lo detectamos. No, yo veo más por Kanye. Ok, y ahora sí, quítense la ropa toda. ¿Timothy Chalamet o Tom Holland? Rayo, yo me iría por Tom Holland. ¿Qué dicen? ¿Eh? Tom Holland. Tom Holland. ¿Y qué es Spider-Man? Muy, muy feos gustos, pero ok. Yo creo que Timothy está mejor marcadito de la cara. Es que sí está guapo, tío. O sea, ¿por qué preguntas eso? Es guapo. Sí está guapo, ¿sabes? Es que hay uno que si escoges, eres más para ese lado. Sí, no, yo creo que igual Timothy está más galoso. ¿Cuál es la trampa aquí? ¿Timothy o Tom Holland? Está difícil. Yo quiero Tom Holland. Tom Holland. Se le hizo agua a la boca. No, yo soy Tom Holland. Es Spider-Man, no mames. Igual Tom Holland. Igual, Tom Holland está ganando. ¿Tienen tatuajes? Son las casas de los Beatles. Están... Ah, ok. Ah, tiene la casa de los Beatles, pero muestra tatuaje. Ok, qué feo te ves desde aquí, Alexis Alam. Nando, estás hermoso, la verdad. ¿Tienes tatuaje? O sea, pobre. Tatuaje de colores de Travis Scott. Ese güey no es gay. A ver, yo también voy a parar y me voy a acercar. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Algo personal? Les voy a hacer una pregunta. ¿Algo íntimo? ¿Te gustó alguien de ahí? ¿Me besarías? Cuando descubramos la tensión que puede existir con la pregunta, ya sabemos quién puede ser. No, le digo que no, ¿ok?
¿Me besarías? No. ¿Me besarías? Sí. ¡Pero hazlo! ¿Sí? A ver. Pero, ¿y el besito? ¿Me besarías? No. Pero no lo hagan sentir. ¿Me besarías? Con el suficiente alcohol, sí. La cara. Una mejor prueba es dar tu besito si el que parpadea. Quiero que se imaginen esto, por favor, con todo su corazón. Imagínense que lleguen cansados del jale. Abren la puerta de su casa, se meten al segundo piso, todo chido. Entran a su cuarto y estoy yo, así en la cama, encuerado. ¿Qué hacen? ¿Se agüitan o qué hacen? Vamos a iniciar contigo. Me imagino el que diga que... no sé, ¿qué podría decir en esa situación? Ok, no es gay, no es gay. Yo creo que me voy corriendo también. ¿Yo? Cierro la puerta y me voy. Depende cuál... No, pues se va corriendo. No sé, podría ser el chico de la chaqueta. ¿Cuál sería tu primera reacción al verme entrar? No sé, güey, no puedes leer mi mente, no sabes qué está pasando. Solo entras y ahí está. No tendría problema. No me acostaría, pero sí estaría en ese cuarto. Pero bien incómodo. Ay, pero ese sería más incómodo. Dale, la verga. Yo te preguntaría, ¿por qué estás en cuera? No, yo sí me voy a la verga. Gracias. ¿Y mis papás? ¿Por de su papá? No, pues Vito, me voy a la verga. Está cabrón. También se va. El de la camisa azul es el único que se quedaría. Los demás como de, no, mira, te dejo ser, pero me voy. Que respondieron de cierta forma me causa más dudas. Que no. ¿De verdad? Sigo estando. ¡Ay, qué ¿En algún punto de tu vida te has depilado el ano? O sea, hay que tener higiene, ¿no? Ese güey nunca se ha depilado las nalgas, no hay forma. Luego la cajita se atora en los pelitos. No tengo muchos pelos, de hecho. Ah, okay. Ah, bueno. Güey, yo creo que ya es mucha información. Yo sí, solamente una vez, pero ya no lo repetí porque está difícil el movimiento. Yo la neta nunca. ¿Pero tienes pelo en el culo? Demasiado, sí. Pues porque si tiene pelo en el culo. La pregunta es si lo ha hecho o no. No, yo no. No, yo sí. ¿Siempre? ¿Sí? Me lo piden. ¡Oh! Esta mirada está muy buena. Me lo piden. ¡Oh! Oh my God. Esta mirada está muy buena. ¿Por qué? Está aburrido. ¿Cuál es tu bebida favorita? Café. ¿Café? ¿Café? Ok. ¿Qué pregunta tan pendeja? Tranquilo, ahorita vas a ver cómo se descubre este pedo. ¿Cómo podría saberse con la bebida? Sí, déjame cocinar, ¿verdad? Me gusta el Arizona de té verde. No sé, ya estoy dudando del chico de la chaqueta beige, yo creo que no. De té verde. Sí, ok, es gay. Nomás a las mamás y a las morras. ¿Me puedes enseñar cómo lo destapas usualmente? Con el culo. Para mí, yo digo que sería el té verde, el sobrecito. ¿Cómo lo tomas así? Pues agarras el pinche sobrecito, lo rompes. No, ya dijo pinche. Ya va, ahora sí, té verde. Té verde sobre una Coca-Cola. Pues el Gatorade del... No, el Powerade del el azul. El Gatorade. ¡Ay! ¿Cómo que primero Gatorade del Yo estoy entre la naranjada mineral y el café. Yo, pues igual el café o la cerveza. Este le pega a su pareja. Sí, ¿no? ¿Cuál es su animal favorito? Los gatos. Sí, yo creo que también los gatos. Yo digo que los osos me gustan. Los mapaches que tienen sus garritas así, sus manchitas. ¿Viste cómo lo describió, güey? Sí, hijo, así. Es que también agarran las cosas muy chistosas, entonces están cookies, están coquetos. Creo que igual los gatos. Coqueto mapachito. Los pulpos. ¿Alguna razón en especial? Están como todos raros, ¿no? Están cagados. ¿Tú qué opinas? Nadie puede decir que su animal favorito sea un pulpo. Mi coca. No me gusta. Pero las Twice, las Red Velvet, las... No, no es lo mío. Le gusta a mi hermanita, entonces lo escucho con ella y está bueno. Yo la verdad prefiero escuchar unos narcocorridos al Cristo. ¡No, compa! ¡Déjale esa verga, viejo! Primera vez que escucho eso, narcocorridos. Me gustan, pero pues tampoco les tiro caca, es como que... ¿Por qué? Ahí están. Pues igual no es como mi tipo de música, ¿no? Soy más rockerón, entonces no... Pues el día que a la gente le guste, pero no me mata. De lo que se pierden, la neta. ¿Te llevas bien con las mujeres? Sí. Ese güey no es gay. Sí, no, es el de... Oye, sí, creo que de todo es el más serio. Sí, me llevo más con hombres, pero tal con mujeres está...
está bien. Yo no me llevo casi con mujeres. ¿La has pegado machista? Creo que sí, hablo más con mujeres que con hombres. No sé, por la carrera hablo más con mujeres, pero por lo general me llevo mejor con los hombres. Pues yo, como 50-50, pero igual tengo muchas amigas. Honestamente, ¿qué piensan de las películas de Crepúsculo? No, que si no veo películas, nunca he visto esa. De la que se salvó. Oh. Este vato está muerto por dentro. Vi la primera, está entretenida. Las demás yo no las vi, pero la primera está entretenida. Es que como me las ponían de niño, pues yo decía, no mames, están dando en la madre. Los putazos sí estaban chidos, o sea. Dos, te tardaba un poquito, porque pues se transformaba y decías, ahorita ya la ves y dices, ¿a poco veía esa madre? No, la neta sí son mi gusto culposo. Sí, se entiende que sea gusto culposo. Las efectos de Nazco, pero qué buenas están. No, a mí sí no me gustan nada. Ni por el Robert Pattinson. Ah, se ve mejor el Batman. Pero sí está guapo el brother. Sí. Okay. Sí, sí, mamadito, marcalito, Robert todo. Pattinson habla como pendejo en el traje de Batman. ¿Quién habla? Quiero que me escuches y me... ¿Quién habla? Atención, ¿okay? ¿Quién habla? El que elijamos será ejecutado. Vamos a cortar la cabeza. Vamos a ponernos detrás de nuestros sospechosos. Oye, tienes un culo. Ay, gracias. A ver, yo creo. Ok, chat, ¿quién dice usted? El de la chaquetita beige, yo creo. Qué bien. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Ay! Es. Oh. El gay es. No tú. Sé. No. Es él. No es gay. No. ¿Qué? Él nunca fue. No mames. No. Que dé un paso al frente el gay. No. No. El que menos pensé. El que menos pensé. No te lo creo. Ofendiste de nada. No te ofendiste, ¿verdad? No, sí. A veces las cosas no son como se ven. Ya lo desciframos. Como un si aplauso fuera para algo, güey. Ok, gracias por sintonizarnos. En el próximo episodio ejecutamos una bruja. Digan vaya la El próximo video de la OneCoin tendremos un invitado muy especial juzgando varios talentos. Sintonícenos en el siguiente video. No, quedamos locos, era el más serio. Hola, saluditos especiales para Vegeta 99463. Ah, lo dije bien, gracias Pechoche por comentar. ¿Y qué te puedo decir de las mejores colaboraciones? Coreo.